Hola, hoy en Status les presentaremos la 13ª entrega de los premios de la revista Merca 2.0 a lo mejor de la mercadotecnia, la publicidad, los medios y la comunicación en nuestro país. Veamos. Es indispensable crear unos reconocimientos para que cualquier cosa que haga, se haga sobresaliente en el país, tenga un escaparate que se pueda mostrar a la industria. Si no, vas a tener gente que hace cosas buenas y pasan desapercibidas. La revista se funda en 2002, desde diciembre del 2002 dimos el primer premio, vamos ya por 13 años dando los premios, muy contentos, es un esfuerzo, pero en realidad nuestro trabajo es relativamente fácil. El trabajo difícil lo hacen los que participan en los premios, el trabajo difícil de tener estos logros durante todo el año y que estos logros se traduzcan en algo medible y que nosotros podamos reconocer de algún modo. Pero la realidad es que el esfuerzo está por parte de las agencias y las marcas que trabajan 12 meses y que nosotros tratamos de poner la cereza en el pastel en diciembre. Lo que nosotros realizamos para poder elegir a los ocho ganadores de estas 8 categorías es principalmente hacemos una recopilación dentro del área editorial, así como en todo el equipo de investigación, y con base a entrevistas, a todos los estudios que hemos realizado durante el año donde también estos ganadores han participado, tomamos una decisión para ver cuál de estas ha sido la mejor empresa de mercadotecnia del 2014. Para nosotros todas las categorías son importantes. En lo personal tengo algunas favoritas, pero no te voy a decir cuáles son. Por supuesto premiamos agencias de publicidad desde la óptica nacional y también internacional, porque es diferente evaluar por términos de alcance a una agencia que opera solo en el territorio nacional y una que opera a nivel internacional. Por supuesto también premiamos agencias de investigación, premiamos agencias de promoción que también hacen una labor importantísima dentro de la industria, y esto acompaña por supuesto también estrategias de mercadotecnia, que es uno de los premios más importantes en la noche, y ahí premiamos una marca. También hablamos de medios que logran, que son los que más han avanzado en el año, los que han hecho cosas más interesantes, y por supuesto en los últimos 3 años hemos incluido agencias de mercadotecnia digital. ¿Por qué? Porque de algún modo reconocemos que el mercado se ha vuelto mucho más digital. Lo importante está en que podemos nosotros reconocerlos, al anunciante del año, qué campaña hizo que sea sobresaliente, a las agencias de relaciones públicas que hacen un trabajo sordo acá atrás de bambalinas y no lo ves, ¿no? Es la 13ª edición de los premios Merca 2.0. Generalmente desde el año pasado son 8 categorías, anteriormente eran 2 categorías más, pero ¿por qué hacemos solamente 8 reconocimientos? Es para darle más valor a la industria del marketing y más a estas categorías. Si fueran más reconocimientos o más categorías no tendría el mismo valor de lo que tiene. El proceso es, insisto, un proceso en el que hemos llegado en 13 años ya de trabajo, pero es un proceso que ya se está tomando en cuenta y que nos da mucho gusto que se tome en cuenta, que al momento de invitar a una agencia en pitch sea una credencial importante para la agencia o para la marca, decir, gané el premio a la mejor agencia del año el 2013, 2014, lo que sea, y este año no es la excepción. La alineación de ganadores, estamos muy orgullosos, tenemos agencias, insisto, nacionales que han hecho un gran trabajo, internacionales, pero también empresas que con estrategias sumamente creativas, con formas de pensar, si me permites, asimétricas, lograr hacer una mella en el mercado, no solo con marcas y su propia empresa, sino directas al consumidor. Aproximadamente elegimos de 6 a 8 empresas por categoría para tener mucha información. Obviamente, bueno, tenemos toda la información que nos proporcionan tanto la empresa como toda la información que tenemos del Departamento de Investigación y de todas las cosas que han realizado estas empresas durante el 2014 y las cosas que han marcado este año y en lo que ha sobresalido en la industria del marketing. El equipo de investigación está formado por 2 personas, también todo el área editorial, que somos aproximadamente 10 personas, y luego obviamente va con toda la parte de investigación. Tú no puedes participar en el premio si no participaste dentro de los rankings. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos que haber hecho la labor de ranqueo y de estudio de cualquiera de las empresas que participó, y si estuvo en el ranking y participó, entonces ya podemos nosotros decir, bueno, hay que considerarla. Ese es el primer paso solamente. El segundo segundo paso es, una vez que elegimos a estas 3 o 4 empresas, se les pide que llenen un cuestionario en donde vamos más a profundidad de sus logros, y después hay un proceso de revisión de esos logros. Y de ahí ya el consejo editorial, el equipo editorial elige de los 4 a un ganador. Definitivamente tienen un proceso muy concreto de métricas para evaluar, digamos, quiénes son las agencias que están teniendo una performance de excelencia. El reconocimiento, y sobre todo a las agencias independientes, como algo destacado, da un valor agregado muy fuerte, ¿no? Porque imagínate que en nuestro lugar competir con las internacionales siempre estás en una cierta desventaja, por lo menos en términos de volumen. Continuamos en Status en la 13ª entrega de los premios de la revista Merca 2.0. Algo importante para nosotros, Alejandro, cuando pensamos en premios, es reconocer a las empresas que tienen importancia dentro del mercado, pero que no son necesariamente producto de un gran esfuerzo internacional que se entiende. O sea, las grandes redes de mercadotecnia y publicidad existen, son una realidad, son importantísimos en la industria, pero queremos también hacer una distinción en agencias que están de algún modo avanzando contra viento y marea en ocasiones, y están logrando cuentas y resultados importantes, aun cuando no son parte de una red internacional, insisto. Yo, religiosamente, todos los años entregamos nuestra información para el ranqueo de las agencias. Consistentemente hemos estado entre las primeras 2, 3 desde hace muchos años. Creo que es una revista que es muy seria, muy creíble y que se ha sabido adaptar muy bien. Les han tocado en 14, 15 años que lleva Merca 2 una transformación del mercado, y la verdad creo que lo han sabido navegar muy bien. Hemos desarrollado la pieza que según las estadísticas dicen más premiada de la creatividad mexicana de toda la historia. Hemos crecido con nuevos clientes, hemos crecido muchísimo en nuevas disciplinas como consultoría, shopper, en un año difícil para la economía del país, y bueno, este es como el broche de oro también de reconocer justamente una performance de excelencia a través del ranking que tiene Merca 2.0 y del proceso de medición que tiene. La agencia lleva 8 años, fuimos de los primeros independientes de esta nueva generación, tenemos muy buenos clientes, creo que nos hemos consolidado como una de las, o la líder, me parece, en términos independientes, y la verdad que estamos haciendo muy buen trabajo, gracias a nuestros clientes también, el equipo de la agencia que nos ayuda día a día. Merca ha hecho un excelente trabajo todos estos años y realmente que nos reconozcan es como un valor agregado, ¿no? Es como que quien te da el reconocimiento prestigia el mismo, ¿no? Somos una agencia dedicada a ofrecer servicios Brand Experience. Nos hemos posicionado más como una agencia especializada en Brand Experience, aunque estamos dentro de todo un territorio de below the line. Y bueno, la verdad es que nos enorgullece muchísimo este reconocimiento que nos otorga Cátedra y Merca 2.0. Y creo que se debe mucho a muy buenas ejecuciones, propuestas que han sido súper eficaces ya en la realización. La verdad, nosotros, como dije hace un momento, hemos tratado de mantener desde que empezamos el mismo espíritu un poco casero, un poco no improvisado, pero sí espontáneo, que nos caracterizó cuando empezamos hace 13 años, éramos 5 personas y hoy somos cerca de 100. pero seguimos manteniendo ese mismo estilo. Yo creo que en buena parte, además del trabajo duro, además de tener un equipo de gente muy talentosa, muy diversa, con todo tipo de especialidades, no somos monotemáticos, yo creo que eso, la perseverancia, la chamba creativa es lo que nos valió esto. Tienen una trayectoria brutal. Es una empresa que no nada más ha encontrado nuevos clientes este año, sino ha logrado mantener clientes. Tiene una muy buen historial de servicio y muy buen crecimiento en cuanto a relación empleados-cuentas. Entonces estamos muy orgullosos de poder dárselo, en el sentido de identificar una empresa que se cuece aparte en un segmento complicado. La realidad de las cosas es un segmento muy complicado de competir, pero han logrado establecer un set de clientes interesantes, y a esos set de clientes interesantes una oferta interesante en un mercado, insisto, tan cambiante. El mundo digital convergen muchas disciplinas, y lo que nos hemos dado cuenta a lo largo de los años es que pues hay que hacer bien muchas cosas para lograr el éxito. Entonces pues, hemos tenido que aprender a acumular habilidades en distintos perfiles para pues estar hoy donde estamos. Hablando desde el punto de vista digital y a nombre de todas las agencias que día a día competimos ahí, creo que nos ha costado muchos años que nos tomen en cuenta en todo el mundo de la publicidad y la mercadotecnia, ¿no? Como digital. Y creo que poco a poco estos reconocimientos pues también pues nos ponen a la altura de otros medios, de otras agencias, y que hoy somos parte de un ecosistema que todo en conjunto es lo que contribuye a los grandes resultados de las marcas. Entonces yo creo que sí, estos reconocimientos como los que da Merca ayudan a todo esto. Recuerda que para nosotros son muy importantes todos sus comentarios. Por favor, sigan participando en el Club de la Publicidad de Status en Facebook, y síganos en Twitter, @StatusTV. Continuamos con los premios de la revista Merca 2.0. Es una marca muy querida por el mexicano. La realidad de las cosas es que es muy apreciada, es muy querida, es muy valorada, pero también es una marca que ha logrado posicionarse frente al consumidor de maneras muy distintas. No solamente desde una óptica de publicidad masiva, sino con eventos, con patrocinios, con presencia, con mucha mercadotecnia de experiencia, y además estrategias con mucha cabeza detrás. Estamos muy contentos por haber trabajado con una serie de socios comerciales que fueron realmente también gran parte de quienes nos hicieron ganar este premio, ¿no? De Leo Burnett, Primer Nivel, Kila Nolton, la agencia digital Macken, Grupo Modelo. Para nosotros es un aliciente y una motivación de hacer el trabajo aún mejor, un trabajo que sea enfocado en el consumidor. Si estamos enfocados en el consumidor y estamos haciendo las cosas de tal forma que el consumidor le guste lo que estamos haciendo, creo que el reconocimiento de las campañas vienen con ello, ¿no? Para nosotros estamos muy agradecidos y muy contentos de haber sido elegidos para ese premio, porque es un reconocimiento un poco del enfoque que tenemos, que el consumidor se lleve ese mensaje de que Corona une a todo México. Lexia tiene más de 11 años en realidad como empresa. Sin embargo, ya como concepto Lexia Insight Solutions, somos en realidad una empresa pues, joven, ¿no? Relativamente unos 6 años. Era una agencia de investigación que evolucionó de la mano de sus clientes. Nos involucramos muchísimo en las estrategias de negocio que cada uno de ellos tenían, y sin quererlo nos fuimos convirtiendo en sus verdaderos consultores. Después le pusimos nombre, pero antes fuimos una consultoría. Antes de llamarnos Lexia Insight Solutions, ¿no? Antes éramos Lexia Investigación Cualitativa, y nos dimos cuenta que éramos mucho más que una agencia de investigación cualitativa, y lo bautizamos, lo rebautizamos. En 2008 ganamos este premio. Fue un honor Veníamos de ser una agencia muy chiquita, ahora ya en aquel entonces no teníamos oficinas en otras partes del mundo, hoy tenemos oficinas en Bogotá, tenemos oficinas en Washington, entonces estamos emocionados porque crecemos y la industria lo nota, ¿no? Y ganar el premio de Merca 2.0 es un enorme honor para todos los que estamos metidos en la industria del marketing y la comunicación. Pues creo que algo muy importante es que estamos buscando un diferencial muy relevante, que es salir de ser una típica y tradicional agencia de investigación y convertirnos en una consultoría basada en insights. ¿Esto qué significa? No es solo producir información por producirla, sino el reto es qué hago con esa información, cómo la transformo para tener soluciones para nuestros clientes. Eso creo que es el gran diferencial y lo que nos hizo ser merecedores de este premio tan importante. Yo creo que estamos ahorita en una era digital en donde todo el mundo está buscando su espacio, en un mundo tan competido, tan nebuloso, donde nada está dicho, nada está hecho, todo es posible. Y digo, de una u otra manera fue el medio pionero en México en la parte informativa en medios digitales. Fue pionero también, de hecho en 2007 Naciones Unidas lo reconoció como lo mejor de internet en el mundo. Luego tuvimos una etapa muy buena en el lanzamiento de lo que fue el periódico. O sea, somos el único medio que ha venido a la inversa del mundo digital, donde lanzamos 2006, a llegar ahora al mundo impreso como complemento del digital, no al revés. Generalmente los periódicos tienden a ser un mundo impreso que se convierte en digital. Es un digital que llamó la atención en el mundo, fue noticia en todo el mundo porque nadie había hecho una digital para no hacer un periódico. Hay muchas publicaciones, hay muchos premios. Si tú me preguntas cuál es el más importante, no porque nos lo hayan dado hoy, porque además no somos premiados frecuentes, ¿no? Yo la verdad creo que este es de los más importantes y estamos felices. Como revista, para nosotros el objetivo es generar una oferta de comunicación y de valor para nuestros lectores, comunicarles dos cosas: quiénes son los ganadores, pero también, esto es bien importante, cuáles son las mejores prácticas. Porque una cosa es que yo te diga quién es el ganador, pero nosotros no damos el ganador y ya, sino decimos por qué lo ganó. Creo que es muy importante reconocer el trabajo que hacen todas estas empresas en la industria del marketing, todas las aportaciones, todo lo que están haciendo año con año. En esta ocasión también tenemos algunas empresas que ya han tenido reconocimientos en otras ocasiones, pero también ver el desempeño y todo el crecimiento que estos ha tenido es muy importante para la industria del marketing. Reconocer el buen trabajo de diferentes ramos de la industria es importantísimo, porque eso ayuda a darse cuenta los proveedores o la gente o empresas que utilicen este tipo de herramientas para poder trabajar eso, y reconocer qué es lo mejor, lo que hay, es algo sumamente importante, creo yo. Continuamos en Status, en la 13ª entrega de premios Merca 2.0 a lo mejor en mercadotecnia, publicidad y medios. Merca 2.0 somos muy afortunados, o sea, mucho orgullo te podemos decir que somos la revista en español de mercadotecnia, publicidad y medios más leída en el mundo. Hemos hecho un trabajo, en gran medida se ha logrado este trabajo por un equipo editorial sumamente comprometido. A mí me impresiona su profesionalismo, son gente que trae mucho bagaje, premios nacionales de periodismo, gente que realmente quiere ver la mercadotecnia como un tema serio, no nada más un tema de éxito visual o de éxito artístico, sino un tema realmente serio. En Merca 2.0 tenemos alrededor de 60 personas trabajando en el equipo global. Eso incluye todo lo que es editorial, circulación, publicidad y distribución. También administración, que hoy día la administración es bastante compleja en el país. Entonces tenemos un equipo bastante razonable de de administración. Y además, ¿sabes qué? Merca es muy importante, y además la tradición de los Rattinger. Es decir, yo creo que son personas que están marcando una historia en términos de la cobertura informativa, de la labor de prensa sobre una industria que siempre, tú lo sabes muy bien, que tiene, no es fácil, ¿no? Tienes muchos temas, tienes que tener especialización, entender los términos, etcétera. Y que una familia como los Rattinger lo esté haciendo tan bien a través de Merca 2.0 es parte de lo que le da un gran valor a ganar este premio. Sí, definitivamente es un referente, porque además creo que están en una línea editorial muy interesante, hablando particularmente de las tendencias, de lo que viene, de lo que sí, de lo que no. Para mí realmente es una revista muy interesante, la leo definitivamente cada vez que la recibo. Creo que han hecho un tremendo trabajo de crecimiento desde el punto de vista de la estrategia de crecimiento digital y de la relevancia que está teniendo el medio en una base de datos que hoy me enteré tiene más de 140.000 suscriptores, ¿no? O sea, realmente es una comunidad gigantesca. Yo creo que tiene una perspectiva integral, ¿no? No te habla solo de cliente, no te habla solo de agencias, es como una visión integral que te permite ver cosas que a veces cuando estás del lado solamente de la agencia no ves, o cuando estás del lado del cliente tampoco, ¿no? Es como que una visión general que es muy integral. Pues no, creo que es un medio que está súper posicionado, tiene contenidos de valor, ¿no? Toca todas las áreas de la industria, del marketing y de la publicidad. Es demasiado, digamos, balanceada la información que tiene, y bueno, cada vez se renuevan más, ¿no? Entonces, creo que es muy importante, no solamente como industria leerla, sino que las nuevas generaciones lo están tomando como un documento incluso de acceso para información e investigación de las cosas que están pasando en la industria, ¿no? La red completa evidentemente es Merca 20, que es nuestro sitio de mayor tráfico, pero también lo acompaña Informa BTL, que es un sitio enfocado en estrategias de mercadotecnia, BTL, street marketing, muy hacia directo al consumidor. Tenemos también Paredro, que es una revista que lanzamos, tiene apenas 2 años, es una revista digital para el segmento de diseño gráfico, que ha sido recibida de manera fabulosa por parte de los diseñadores, estamos agradecidísimos. Y por supuesto tenemos Vuelo Digital, que es una revista enfocada solamente a temas del mundo digital, no solamente marketing digital, sino herramientas y un poco a los efectos o a las industrias tangenciales a lo que podría ser marketing digital. Informa BTL y una dirigida a la creatividad, que es Brieflog. Brieflog se dirige exclusivamente a los creativos. Entonces ahí les podemos platicar qué es lo que les interesa. Nuevas técnicas, nuevos comerciales, cosas sorprendentes que están sucediendo en la industria o fuera de la industria en el mundo. No nos limitamos a México. Hay una cultura publicitaria brutal, hay cabezas de marketing, hay cerebros de marketing en México que son cosas serias, gente que realmente está pensando desde una óptica epistemológica, si me permites, de lo que debe ser la mercadotecnia, y que son referentes no solo en México, sino en el resto de América Latina y en Europa, en Estados Unidos. Entonces, creo que el esfuerzo de la revista, el esfuerzo de medios como Paredro, como Vuelo Digital, como Informa BTL, por supuesto Status y algunos otros en la industria, tienen ese objetivo, que crezca el marketing en México, y por lo menos nosotros nos sentimos honrados de poner nuestro granito de arena, porque insisto, el éxito y el trabajo es de las agencias y de las marcas. A nosotros nos toca lo padre, que es ver el resultado de su trabajo. Muchas felicidades a todos los ganadores y a los directivos de la revista Merca 2.0 por incentivar la comunicación mercadotécnica en México. Los premios de la revista Merca 2.0 son parte de la cultura publicitaria aquí, en Status.